bitcoin en scalping como hemos dicho un, un movimiento fuerte de volatilidad apoyo en 19300 lo que decíamos ayer que ahora lo vamos a ver este ningún cambio ninguna diferencia todo sigue igual la verdad que pues aprovechando los momentos de volatilidad pero hoy vamos a ver que hay otros activos que están dando movimientos más buenos y más interesantes no os preocupéis que ahora pasamos por ellos vale eh, bitcoin la estaba viendo primero el bono un momentito es que estaba viendo otras cositas, antes de, antes de empezar estaba viendo otras cositas que os quiero que os, luego os quiero enseñar ¿vale? pero vayamos, vayamos por partes y no nos alteremos Bitcoin gráfico de 4 horas el apoyo en ese 19.300 que decíamos o sea, que decíamos que, que sería el punto interesante, o sea confirma la EMA, vuelve a zona de compresión, vuelve a zona de rango de momento ningún cambio, ayer decíamos si es un apoyo en 19,300, vamos bien. Solamente cuidado que apenas estamos empezando la vuelta del squeeze Moment. Eh, posible confirmación bajista, eh, tanto por el, eh, el squeeze Moment como por la acción del precio. Con lo cual, yo no lo veo bajista, lo veo compresión. Vamos a ver si esa compresión luego ya sí se convierte en bajista, pero de momento compresión. Recuerda que el valor donde nos convertiríamos en bajistas. En este rango de 4 horas sería perder los 19.000. De momento los ha aguantado con bastante fortaleza y sigue ahí dándose de golpes con esa línea. De momento pocos cambios, casi ninguno en Bitcoin respecto a ayer. En diario, lo mismo, ningún, ningún cambio respecto a ayer. Seguimos moviendo en los mismos niveles, no rompemos línea de tendencia, no atacamos eh, las vueltas de las, o sea, las envolventes, no atacamos de momento. Todo exactamente igual que ayer. Solamente eh, el volumen parece que hoy es un poquito mejor que el de ayer. Así que a ver si recupero un poquito el volumen. Porque ese volumen secante a mí no me termina de gustar. ¿vale? Ese volumen secante puede dar eh, forma y presión a, una, a un rango bajista. Así que de momento no muy, no muy feliz ni muy contento con ese, con, ese, con ese volumen. Y en semanal, pues... Rango, lo bueno es que empezamos a tener una sucesión ya de muchas semanas, estaríamos hablando de... Pues desde el toque del 13 de junio estaríamos hablando ya de, pues de 14 semanas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semanas, perdón. 18 semanas ahí aguantando esa línea de defensa alrededor de los 19 y que además nos confirma también las áreas de volumen como el punto de mayor de mayor soporte, entre 18.500 y 19.500. Ahí tenemos los puntos de mayor soporte actualmente. Eh, pero la verdad que se acaba el tiempo. Si no empezamos a hacer una salida, recuerda que en semanal estás con un squeeze moment que está perdiendo mucha inclinación, ¿vale? Está perdiendo mucha inclinación y además no termina de pasar al lado positivo, o sea, no tenemos montaña verde. En caso de tener otro montecito rojo, la verdad que sí sería un poquito difícil de llevar otros, ¿qué?, dos, tres meses, cuatro meses de corrección hasta pues enero, febrero del año que viene. Eh, sería un poco aburrido un rango o una corrección todavía en esas fechas, así que en caso de que no arranquemos y no lo tiene que demostrar con volumen, haciéndonos volúmenes superiores a los de la semana pasada y al anterior, estaríamos en una situación un poquito más compleja. ¿va? Así que cuidado con, con los activos de criptomonedas, que de momento ahí sí hay 3, 4, 5 que sí parece que tienen algún color o algún dibujito un poquito bueno, pero en general poco más. <laughs>